Comenzamos el fin de semana con toda la actitud, con todo el calorón en la mayor parte de nuestro país y también con toda la información. Así que ya está listo el reporte meteorológico. La imagen satélite de las próximas 48 horas nos muestra precipitaciones ya muy aisladas. Lo que sí está vigente son las rachas de viento intenso generando este evento de norte que puede alcanzar hasta 60, 70 kilómetros por hora, pero las nubes ausentes en la mayor parte del país. Estamos a 10 grados en la Perla Tapatía, un ambiente fresco, pero esto rápidamente va a cambiar con unas horas de diferencia. Estaremos alcanzando 31 como máxima, ambiente muy caluroso, el cielo parcialmente soleado y durante la noche también más cálido el ambiente para que vaya sacando el ventilador, utilice ropa ligera, cómoda y recuerde que la recomendación más importante a seguir es beber mucha agua, mínimo 1 o 2 litros al día. Para sábado, domingo y lunes, lo que resta de esta semana, los valores mínimos de 12 a 13 grados y durante la tarde la máxima estará entre 30 a 31, parcialmente soleado, y esto ya no va a cambiar, ya que acostumbrarnos, estamos por entrar a primavera y se prevén temperaturas de entre 35 a 40 grados. En otros puntos de Jalisco, Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, no varían mucho los valores, sobre todo durante la tarde, muy similar este ambiente, entre 28 a 30 grados estará reportando, y hay que destacar en Aguascalientes también siguen estas rachas de viento que pueden generar tolvaneras para que lo tome a consideración en sus actividades al aire libre. ¿Qué nos espera en Puerto Vallarta? La zona costera perfecto para estar al aire libre, ni mucho calor, tampoco se prevé frío y el mar no se ha reportado agitado, así que disfruta estas condiciones y va a viajar 17.28 para este viernes y las próximas 48 horas muy similar, hay un ligero incremento de los valores ya para el domingo, lunes podríamos alcanzar 30 grados como máxima. Hasta aquí llegamos con este reporte meteorológico. Que sigan teniendo muy buenos días, bonito viernes y quédese con nosotros que nos vemos del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matutino.